Hola, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más del Magazine Cultural de Telezapatoc. Como todas las noches, a partir de las 6:30, llevando hasta sus hogares la información transcurrida durante esta semana. Bienvenidos. A continuación, los titulares. Bienvenidos. Estos son los temas que a continuación desarrollaremos. Próximamente, capacitación en servicio al cliente. Mantenimiento de la vía que de Zapatoca conduce a Betulia. 9 y 10 de junio, encuentro cafetero en Zapatoca. Por primera vez, el Instituto Técnico Santo Tomás lleva a cabo rendición de cuentas. Red Social de Apoyo de Zapatoca. Inició el Campeonato Mundial de Fútbol y finalizó el Campeonato Municipal de Tejo. Aquí va un tip de las TIC. ¿Sabes qué es un cyberbullying? Cuando alguien usa el correo electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto o los teléfonos móviles para acosar a una persona. Si en tu colegio o universidad sabes de un caso así, no lo permitas. ¿Y sabes qué es grooming? Cuando un adulto usa la red para obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas de un menor de edad. Si alguna vez te pasa, denúncialo. Internet no es malo, malo es no saberlo usar. Ingresa a www.enticconfio.gov.co y conocen muchos más tips para usar de manera segura las TIC. El SENA dictará capacitación en el tema del vino. La invitación especial para aquellas personas que laboran en restaurantes y hoteles. Un abrazo para todos los televidentes. Como siempre, es un placer inmenso saludarles a través de nuestro canal comunitario Telezapatoca. Aquí estamos con ustedes. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. El doctor Sergio Rangel, abogado, escritor, residente en este hermoso municipio, y también estamos con el doctor Miguel Ángel Cruañas, especialista en vino y gastronomía, que hoy también nos acompaña en esta importante nota para el Magazine de Telezapatoca. Los hemos invitado porque en los próximos días se va a llevar a cabo un importante curso Atención del Servicio del Vino, acá en el municipio de Zapatoca. Pues vamos a invitar al doctor Sergio para que hablemos un momentico rápidamente, y seguidamente estaremos hablando con el especialista en la materia, con el señor Miguel Ángel Cruañas. Doctor Sergio Rangel, bienvenido a Telezapatoca, ¿cómo le va? Gracias, Omar. Mucho gusto de tenerlo aquí con nosotros en este hostal Casaloma. Bueno, se va a dictar un curso. Ya Miguel Ángel Cruañas irá a hacer la explicación pertinente. Pero quiero decirles que Zapatoca es un municipio muy importante en el desarrollo turístico de Santander, y por eso el SENA ha proyectado para para julio este curso, esta capacitación, esta formación en el tema del vino, que nos parece muy importante, porque Zapatoca tiene mucho por venir en ese sentido turístico. Entonces, estamos capacitando a la gente para que la gente que pueda tener empleo, que vaya a servir en los restaurantes para generar y motivar el empleo aquí, que es muy importante, los muchachos, las jóvenes y la gente que ya trabaja en los restaurantes y en los hoteles tengan una debida formación y capacitación. Doctor Sergio, el vino hoy por hoy, el producido acá en el municipio de Zapatoca, es muy apetecido, no solamente Zapatoca apetecido, sino en gran parte del país. Sí, claro, ya estamos nosotros extendiendo nuestra producción a otras partes del país, y en el futuro la universidad ha venido pensando en la exportación. Aquí ha venido bastantes muchachos que estudian carreras de exportación, comercio exterior, y entonces ellos quieren sacar el vino, porque el vino nuestro es un vino exótico, si se quiere decir así, y en otras partes les llama la atención. Todo lo del trópico a veces tiene mucha aceptación en Europa, y ellos quieren tener otros sabores, probar otros vinos. Correcto. Bueno, estamos aquí en el Hostal Casa Loma, acá en el municipio de Zapatoca, precisamente con el doctor Sergio Rangel Consuegra. Pero vamos a invitar al especialista en la materia, al señor Miguel Ángel Cruañas. Él es especialista en vino y gastronomía, y a través del SENA se va a dictar a cabo un importante curso de atención y servicio del vino acá en el municipio de Zapatoca. Pues bienvenido, Miguel Ángel, a Zapatoca, y hablemos al respecto sobre este importante tema. Muchas gracias, Omar. Un saludo a los televidentes. De hecho, esta idea del curso surgió de manera natural. Primero vine a Zapatoca, precisamente a conocer, invitado por Sergio Rangel, a conocer los vinos de Zapatoca. Me pareció interesante saber cómo eran y conocer los viñedos y los procesos naturales de cultivo y de elaboración de vino. Me pareció muy, muy honesta la manera en que Sergio Rangel elaboran esos vinos, y entonces surgió una
surgió la idea de hacer varias cosas juntos. Entre ellas, hacer una serie de catas y maridajes con el vino. Como Sergio Rangel dice, el sabor del vino de Zapatoca es un sabor característico, pero diferente que otros tipos de vino. Entonces, una de las cosas que yo ofrezco a Sergio cuando estamos en su viñedo es el maridaje, es decir, que la gente aprenda no solo a apreciar el sabor del vino, por ejemplo, el seco, sino con qué comidas combina mejor ese vino, y de esa manera se mejoran tanto la comida acompañada del vino como el vino acompañado de esa misma comida. De ahí surgió la idea de hacer unas catas, y finalmente, teniendo en cuenta que este espacio, Zapatoca, es un punto estratégico, turístico, de presente y sobre todo de futuro, surgió la idea de no quedarnos solo ahí, sino hacer algo más. Y como el Sena me había contratado para hacer una serie de cursos sobre el vino, me pareció muy apropiado hacer un curso específico en Zapatoca de atención y servicio del vino, para que todas aquellas personas que se están dedicando a la atención del turista nacional y extranjero que venga, estén en condiciones de servir lo mejor de la mejor manera posible. Correcto. Don Miguel Ángel Cruañas es de España, precisamente tierra donde hay mucho viñedo, ¿no? Sí, claro, mi familia, en rigor, mi familia ha elaborado vino toda su vida. Correcto. ¿Quiénes tienen cabida en este curso? Usted lo han dicho, las personas de Zapatoca. ¿Quiénes tienen cabida, doctor Sergio, para que vengan a este curso? ¿Y cuándo es la fecha exacta de esta importante capacitación sobre el vino? Bueno, primero que es gratuito. Es un curso del Sena y yo creo que Miguel Ángel es el que podría hablar de ello. Todos los jóvenes, todas las personas que trabajan en los restaurantes, en los hoteles y quienes quieran aprender. Sí, no solamente que quieran vayan a buscar empleo en este ramo, sino que quieran aprender del vino, que eso es importante, saber uno en la vida, tener conocimientos. Correcto. Don Miguel Ángel, yo quiero hacer el curso. ¿Qué debo hacer? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo iniciamos? ¿Qué tiempo? ¿Qué requisitos? Etcétera. Tener ganas, ser inquieto, ser piloso, tener más de 16 años, es totalmente gratuito, se van a aprender muchas cosas, es un curso del Sena, pero es de alguna manera personalizado. A partir del momento que yo vea que la gente tiene más intención de que sean profesionales, que sean camareros, meseros, dicen ustedes, el curso se centrará en la atención, en lo que es atención y servicio del vino. Por el contrario, si por lo que sea, se matriculan gente que tienen más interés en lo que es la viticultura, la vinicultura, nos podemos centrar más en esos aspectos. Es un curso muy completo, es un curso muy serio. Yo les aseguro que se lo van a pasar razonablemente bien, van a aprender muchísimo, todo aquello que aprendan les va a servir para el futuro, tanto de una manera personal como profesional, y además van a beber vino y disfrutarlo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Espectacular. Entonces, recordemos, don Miguel Ángel Cruañas, el inicio de este curso, ¿dónde se va a dictar? En la Casa Hostal de la Loma, en el centro de Zapatoca, sábado 5 de julio, domingo 6 de julio, dos días, es intenso, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer muchas cosas, tiene una duración de 20 horas, apúntense que lo vamos a pasar muy bien. Y se da certificación, ¿no? Por supuesto, el Sena certifica a todos y a cada uno de los que, una vez evaluados por mi persona, yo les apruebe el curso. Don Miguel Ángel, usted que es nacido en España y conoce gran parte de esta gran población, ¿cómo ves a Zapatoca turísticamente y cómo le ha parecido este municipio? El municipio es muy bonito. Yo tardé un poco en venir porque me habían dicho que los accesos eran dificultosos. Yo le digo lo que me habían comentado. Tengo entendido que los accesos están mejorando y que van a ser mejores todavía en un futuro muy próximo. El pueblo es definitivamente muy bonito. Tiene muchas opciones para hacer cosas. Cuevas, los viñedos, fósiles. He visto que hay muchas opciones de pasárselo bien. Restaurantes. Es un sitio que es evidente que en un futuro no lejano va a ser un punto turístico de primer orden en Colombia. Muchas gracias, muy amable, Miguel Ángel. A ustedes. Doctor Sergio, muy amable, muchas gracias. A usted, Omar, muchas gracias. TV Zapatoca. Sí, señor. Omar Duarte García les informó. Hasta la próxima semana. Pásenla bien.
Para la segunda vuelta de elección presidencial el próximo 15 de junio, verifica tu puesto de votación. Acude con tu cédula amarilla con hologramas. El jurado te entregará la tarjeta electoral correspondiente. Marca claramente la opción de tu preferencia y deposita tu voto en la urna. Reclama tu certificado electoral. Deja tu huella. Vota. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Gracias a un convenio entre la Administración Municipal de Zapatoca y Betulia, se vienen realizando obras en la vía que comunica estos dos municipios. La Administración Municipal de Zapatoca, gracias al G8 y en convenio con la Administración Municipal de Betulia, viene adelantando obras en la vía que conduce a dicho municipio y beneficiando a quienes transitan por esta importante carretera. Bueno, estamos acá en la Cuchilla de Ramo, precisamente valorando y evaluando el arreglo de la vía. Si algo importante nos ha dejado el G8 son dos cosas. El primero, poder integrarnos con nuestros vecinos, como en el caso del municipio de Betulia, donde conjuntamente con nuestro alcalde Ángel Miro hemos logrado suscribir un convenio para lograr hacer este importante mantenimiento. En nuestra administración ya hemos hecho 5 arreglos muy importantes y hemos logrado que este proceso cada vez sea mejor. Ya, por ejemplo, ahorita tenemos volqueta, cargador, el vibro, porque eso nos va a garantizar que esta parte que es tan pendiente quede muy bien por mucho tiempo y favorezca no solamente a la gente de la Casica, sino, como lo decía aquí nuestro líder, a los municipios de Betulia, San Vicente, pero en especial a esta zona importante de Bellavista, San Javier, Santa Rita, Alto de las Águilas, Palo Blanco, Mateguadua, Venceremos, Chanchón, Loma Redonda, dicho, todo el proceso de vía que va hasta el municipio de San Vicente. Entonces, agradecerle a Ángel Ramiro también, alcalde de Betulia, por apoyarnos a integrarnos a este proceso. Durante estos días, en este programa precisamente se ha hablado del contrato plan y que vienen obras buenas para esta vía. ¿Qué nos puede decir con relación a dicho tema, alcalde? Es importante también decir que el contrato plan tiene ya previsto el arreglo de varios sectores, acá obras de arte que van a permitir que la vía cada vez esté mejor. Ese contrato plan, ya suscrito por el señor presidente y el señor gobernador, ya está en licitación. En esta semana también ya fue contratado, ya terminó la licitación para hacer el muro aquí en el punto 17.3 que siempre lo habíamos solicitado. Se tuvo que hacer varios estudios de suelo, varias cosas, hasta que se pudo ampliar a un promedio de 200 millones de pesos que vale la adecuación de ese espacio, de ese sitio tan importante para esta vía de aquí a la Cuchilla del Ramo a Loma Redonda. Entonces, son cosas muy importantes que queremos contarle a la gente para que mire cómo le estamos cumpliendo a nuestros campesinos. Una vez terminemos acá con este convenio, iniciaremos la reparación de la Loma Redonda hacia acá, pero antes arreglando el tramo que va de Loma Redonda a Venceremos para empezar todo este proceso de adecuación. Ya lo hicimos en el Alto de las Águilas con una vía nueva, ya lo hicimos en Bellavista, ya lo hicimos en San Javier con esas hermosas placahuellas. Ya lo hicimos por Santa Rita, donde ya también estamos suscribiendo para hacer unas placahuellas ahí. Entonces, de esta forma, estamos acercando cada vez más los campesinos al pueblo y cada vez más Zapatoca a los otros municipios. Quienes se benefician de esta obra se muestran muy agradecidos. Muy bueno, agradecerle a la Administración Municipal de Zapatoca el trabajo que están manifestando en estos días. Está quedando la carretera muy buena
Es un beneficio para la vereda de Bellavista, San Javier, Santa Rita, municipio de Tulia, Alto de las Águilas, Palo Blanco Bajo, Loma Redonda y Venceremos. Señor alcalde, coméntenos qué obras específicas están adelantando en la vía que de Zapatoca conduce al municipio de Betulia. Bueno, hay que destacar qué se está haciendo. Estamos haciendo recebado, ¿sí? Se está extendiendo, se está cuneteando y además hemos logrado con el vibro compactador y un carro especial, un carro tanque, poder hacer el afirmado. Actividad, obra que hacía, o sea, que aquí no se había hecho en este sector. Queremos, como dice, tener la mejor vía acá desde Zapatoca hasta la Cuchilla del Ramo, porque es como la vía central, el eje para todas nuestras veredas y para los municipios de Zapatoca, Betulia y San Vicente. Esta obra, lógicamente, supera los 200 millones de pesos, ¿sí?, si fueran a contratarse directamente, pero gracias a estos convenios podemos realizarlo con el esfuerzo de muchas personas, pero en especial de las administraciones. Nosotros de aquí para allá, la Cuchilla hacia Zapatoca, estamos supliendo el combustible, la alimentación, diferentes gastos, la volqueta, la motoniveladora, y ya en este tramo de la Cuchilla hacia Betulia, una vez arreglemos aquí lo de Santa Rita, la alcaldía de Betulia asumirá esos gastos. De esa forma, eso se llama un convenio. Podemos hacer grandes obras en desarrollo de este tipo de programas. Y como le digo, si algo hemos logrado con el G8 es haber logrado que Zapatoca, dentro del contrato plan, quede con 9 mil millones de pesos para el arreglo de San Vicente, Zapatoca y de Zapatoca, Girón, con todas estas obras de arte tan importantes que necesitamos en la vía. Esto es una forma de lograr mejorar ostensiblemente y procurar que el gobierno nacional, a través de envías, el gobierno departamental, año a año, empiece a compensar la importante vía de San Vicente, Zapatoca, Galán, Hato Palmar, hasta Belén, que es la vía que siempre, y no cansaremos de insistir ante Invías y ante el gobierno nacional y departamental, para que cada vez estén mejor y ojalá algún día pavimentada. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? ¿Y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Zapatoca fue la sede del encuentro cafetero que congregó a los miembros de municipios vecinos a esta localidad. Bienvenidos en esta ocasión al magazine de Telezapatoca. Hoy queremos compartir al lado de todos nuestros queridos amigos caficultores de la región que realizaron un encuentro los días 9 y 10 de junio acá en nuestro municipio de Zapatoca, el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, el doctor Néstor Serrano Capacho, nuestro primer invitado en esta oportunidad al magazine, para que nos cuente los motivos y las razones por la cual toman ustedes una determinación de realizar este encuentro acá en Zapatoca y por qué se cree necesario que sea esta zona. Bueno, muchas gracias, verdad que muy complacido de estar en estas tierras nuevamente. Este encuentro de comités municipales se genera porque pues es oportuno que nos reunamos, que nos encontremos para aclarar algunos aspectos de actualidad cafetera, dudas, inquietudes que tengan hoy en día los cafeteros de cada región. Este es nuestro sexto encuentro realmente. Nos hemos reunido por circunscripción cafetera
Es decir, primero estuvimos en la zona de Barbosa, después hacia la zona de Oiba, después hacia la zona del Socorro, después hacia San Gil, estuvimos en Bucaramanga y hoy terminamos el ciclo con esta zona que equivale a nuestra circunscripción número 6, donde están San Vicente, El Carmen, Zapatoca, Betulia y Galán. Nos hemos reunido para hablar de varios temas diversos, entre ellos cooperativas, el tema de cooperativa. Hicimos un conversatorio gremial muy agradable con ellos para despejar muchas inquietudes y mirar el avance de su caficultura municipio por municipio. Y ahora terminamos precisamente con un tema de actualidad cafetera, como es lo que se nos viene para el 7 de septiembre, que es las elecciones cafeteras. Ese es un tema para el gremio vital, muy importante. Quisimos poner a tono a los miembros de los comités municipales para que ellos, para recordar temas de estatutos de la federación, las últimas resoluciones del comité directivo acerca de las postulaciones, de las listas, de las incompatibilidades, de las inhabilidades para ser miembro de un comité municipal o de un comité departamental. Me parece que fue muy útil. Se lo contamos en primer lugar a ellos, pero igualmente se lo vamos a contar a todos los cafeteros para que los demás cafeteros también se motiven a participar. Tenemos una fecha próxima, qué bueno, y le agradezco precisamente esta entrevista porque el 4 de julio, que es ya, vence el plazo para inscribir listas y planchas. Y bueno, después ya habrá tiempo para promover como tal las elecciones, pero por ahora el afán es que las listas hay que tenerlas para el 4 de julio, porque si no nos quedamos sin candidatos a elegir. Bien, a pesar de las diferentes situaciones que presenta la economía cafetera en sus buenos momentos, en sus crisis, siempre cuentan con el apoyo, con la dirección, con la orientación de los comités y también el servicio de extensión que se cumple y que le dice al caficultor, tranquilo, que ahí estamos con ustedes. Sí, usted sabe que este es un gremio que lo ha hecho especial precisamente por eso, porque estamos en las dificultades. Hace 3 años contábamos con muy buenos precios, hace unos meses no tan buenos, hoy en día tenemos unos precios regulares. Entonces ahí estamos con nuestro servicio de extensión. Hoy yo le insistía a los cafeteros precisamente que la federación ha cambiado. Hace unos 20 años pues seguramente estos comités y estos encuentros se hacían para repartir obras, entre comillas, porque había presupuesto para acueductos, para electrificación, para vías, puestos de salud, en fin. Hoy lo hacemos para otras cosas, para hablar de liderazgo, para hablar de gestión con alcaldías, con gobernador, con gobiernos. Cambió la federación. Hay un manejo diferente al tema de contribución cafetera que hace que la federación ahora, o el fondo más bien, cuente con menos recursos, y lo que buscamos es que esos poquitos recursos busquemos apalancarlos con diferentes entidades para poder llevar servicios y programas a los cafeteros. Bien, está con nosotros el ingeniero Pedro Romero, es el coordinador del Comité de Cafeteros de San Vicente de Chucurí, y bueno, queremos que entonces nos comente lo relacionado y lo referente con los diferentes comités que asistieron y que participaron, qué representaron, quiénes representaron en esta oportunidad del encuentro cafetero a la diferente región. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos en esta oportunidad en la presencia de los comités municipales del Carmen de Chucurí, de San Vicente de Chucurí, Betulia, Zapatoca y algunos cafeteros líderes del municipio de Galán. Ellos hacen parte de la circunscripción número 6 del departamento de Santander y pues ahí están representando a las familias cafeteras de estos 5 municipios de Santander. Bien, y tengo el gusto de presentarles al líder, el de los extensionistas, el ingeniero Henry Parra. Él nos va a comentar lo relacionado y lo referente con los diferentes temas que durante 2 días abordaron y trataron los caficultores que se reunieron acá en Zapatoca. Muchas gracias. Mire, durante los 2 días que tuvimos el encuentro fue importante el intercambio entre
la gerencia de la cooperativa y los caficultores. Todos los caficultores manifestaron sus incomodidades o felicitaron por la comercialización del café. También solicitaron algunos otros puntos de compra, como el caso de Betulia, que una mejor atención, los sistemas de afiliación. Después se tuvo un conversatorio, muy importante ese conversatorio, porque es donde todos los caficultores con sus líderes cafeteros del comité departamental pues manifestaron su interés de la institucionalidad, todas esas inquietudes que tienen con la institucionalidad cafetera. Y todo no es trabajo, en las horas de la noche se hizo una integración, precisamente las delegaciones de cada municipio hicieron sus presentaciones, bailes, de pronto coplas, y agradeciéndole al alcalde Betulia que nos envió un grupo de bailarines, de jóvenes de Betulia que compartieron anoche con nosotros. El día de hoy sí realmente tuvimos la compañía de la única empresa externa invitada, la ESA, la empresa de energía de Santander, donde hemos querido mantener siempre una relación con ellos, porque los caficultores dependen mucho de la energía, sí, se tiene mucho inconveniente en la zona rural, y la dirección de la empresa de energía de Santander los ha apoyado mucho, ha intentado darles solución directa, hay un convenio con el comité para darles una atención mucho más rápida, y finalmente nos concentramos en el tema que viene ahorita, y creo que el doctor Serrano, el director ejecutivo, lo tocó, que es la democracia cafetera. Entonces se les explicó todo sobre las elecciones cafeteras que iremos a realizar de aquí al 7 de septiembre, las fechas, ¿sí?, de inscripción de listas, las fechas de inscripción de candidatos, la fecha de inscripción de cédulas de otras zonas, ¿sí? Entonces se les explicó todo el calendario. Y finalmente pues se saca el resumen de las actividades, todos estos compromisos. Ellos participaron en un taller cómo lograr que haya legitimidad de la institucionalidad cafetera, con una participación masiva de los cafeteros en estas elecciones. Lo importante de todo este evento es que hay un intercambio entre todos los miembros del comité, con las directivas que lo representan a ellos, y con la misma dirección ejecutiva, presentan todas sus inquietudes, de pronto planes de trabajo, programas, se le mostraron los programas que estamos ejecutando, cómo van los municipios, y eso en general es todo lo que se hace dentro del encuentro. Y por Zapatoca, el señor Henry Serrano, es representación del buen número de caficultores que participaron y que acompañaron este encuentro. Bueno, mi querido amigo Henry, ¿cómo le pareció la temática y cómo le pareció el compartir al lado de quienes manejan el mismo tema y hablan el mismo idioma del café? No, estos encuentros son interesantes, Eduardo. Se aprende mucho respecto al manejo del cultivo, toda la temática que ellos traen para enseñarle a uno. Compartir de siempre, diga usted, un promedio de 2 días, muy importante. Los conocimientos que se aprenden son muy buenos para el beneficio de uno como caficultor y para el gremio en sí. Bien, y nos vamos para el sector de San Vicente de Chucurí. El señor Orlando Ramírez, él viene pues representando esta zona pues muy productiva y muy cafetera de nuestro departamento. Bienvenido en esta ocasión al Magazine. ¿Y cómo le pareció este encuentro, esta integración con sus amigos caficultores? Muy bueno, muy buena integración de toda la hospitalidad de la gente de Zapatoca. Nos dejó bastante, ya va la segunda vez que venimos acá. Muy bueno. Los temas de la federación pues en realidad es la forma de ayudar al campesino con los caficultores. Y eso nos motiva a seguir trabajando y seguir adelante. Luego de un encuentro como este que se cumplió los días lunes y martes 9 y 10 de junio, ¿cómo sale usted referente al tema del café, al cultivo del mismo? ¿Sale más motivado, con entusiasmo de seguir adelante con cultivos? Sí, lógico, que se motiva uno para salir por los programas de gobierno que hay. Hay ayudas para el campesino, hay ayudas para los cafeteros, entonces a uno lo anima a seguir. Bueno, veo un bus de San Vicente de Chucurí. ¿Qué delegación vino y se acercó de este municipio vecino? De San Vicente venimos 13, 12 representantes del comité y la secretaria del comité cafetero, el ingeniero Pedro Javier. ¿Por San Vicente qué veredas participan y representan? Todo el contorno de San Vicente y Chucurí, todas las veredas. Porque, o sea, la zona cafetera, que es Tambo Redondo, ellos vienen por el lado del Carmen, La Granada, Santa Rosa, La Pradera, Mérida, la vereda del centro, La Esmeralda, Chanchón, Llana Fría, Palestina, Barro Amarillo, Campo Alegre, Campo Hermoso, Cantarranas.
Viene alguien pues muy reconocido ya acá en Zapatoca a nivel de los cafeteros, a nivel de servicio de extensiones, el ingeniero Julio César Díaz Salamanca, que está con nosotros, el cual le saludamos, le damos una bienvenida, ingeniero. Ok, Eduardo, pues y a todos los televidentes un saludo muy especial. Y pues sí, estamos desarrollando un encuentro de comités municipales. Este es un evento que nosotros normalmente realizamos todos los años y que nuevamente tuvimos la oportunidad de que Zapatoca fuera anfitriona en esta labor. Bien, ¿cuántos participaron? ¿Cuántos caficultores hicieron presencia durante estos dos días? Estuvieron cerca de 48 caficultores que son líderes de cada uno de sus municipios, caficultores del Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí, Betulia y por supuesto los anfitriones Zapatoca. Bueno, observé a toda la cúpula del Comité Departamental de Cafeteros, observé pues los líderes en sí que manejan pues esta importante empresa en Santander visitando Zapatoca. Estuvimos con los jefes, Eduardo. Estuvo el director ejecutivo del Comité Departamental, el doctor Néstor Serrano Capacho, el líder de extensión departamental, el ingeniero Henry Parra, el coordinador de cafés especiales, el ingeniero Jorge Rabe, estuvo también el director administrativo, el doctor Alexander Rangel de la Osa, estuvo la coordinadora de desarrollo social, la doctora Mabel Rodríguez, el coordinador de la seccional, el ingeniero Pedro Romero, y estuvo también de parte de la cooperativa cafetera del Nororiente, el doctor Francisco Angarita, que es también el gerente. Y por supuesto, miembros del Comité Departamental de Cafeteros, que son los caficultores que representan a todos los cafeteros de Santander en el Congreso Nacional Cafetero que se realiza todos los años en la ciudad de Bogotá. La Secretaría de Educación de Santander, según resolución 7030 del 14 de abril, ordena a todas las instituciones educativas oficiales a presentar una rendición de cuentas ante la comunidad. Esta semana se llevó a cabo una actividad muy importante en el Instituto Técnico Santo Tomás con relación a la rendición de cuentas por primera vez en esta institución. ¿Por qué se realiza esta rendición de cuentas, señor rector? Se realiza porque el Departamento de Santander, a través de la Secretaría de Educación, por medio de la resolución 7030 del 14 de abril, determinó que todas las instituciones oficiales debían presentar cuentas, rendir cuentas ante la comunidad y ante el mismo departamento durante dos ocasiones, una en junio y otra en noviembre. A fines de noviembre debemos volver a presentar la rendición de cuentas del segundo semestre. Esa es la razón por la cual se realizó esta actividad. Señor rector, ¿cómo debe desarrollarse esa actividad? ¿Ellos envían un formato o la institución busca la mejor manera? Sí, hay unos parámetros especiales sobre qué temática se deben presentar cuentas. Son cinco los renglones: la parte administrativa, la parte académica, la parte de la comunidad, las innovaciones y bueno, son cinco elementos que ya vienen estipulados con todo el derecho a hacer preguntas. Si en un momento dado resultara alguna pregunta imposible de responder, la institución debe programar tres días y buscar la respuesta y hacérsela llegar a quien cuestione o a quien estén interesados. Usted me nombra los cuatro componentes que conforman la institución, sí, que precisamente ellos tenían que presentar ante los asistentes a esa rendición. ¿Quiénes podían asistir a esta rendición? Todo el mundo. Nosotros a través de AUPASA hicimos una invitación hace más de un mes, la hemos sostenido, invitando a toda la comunidad. En este momento se hicieron presentes, bueno, padres de familia, estudiantes y profesores que deben saber cómo se está manejando algunos sectores que no es de la cotidianidad de ellos, como la parte económica o cosas por el estilo, ¿no?
Señor rector, se tenía pensado que en la rendición de cuentas vendría algún integrante de la Secretaría de Educación. No vino nadie. ¿Qué viene después pues, de esta rendición? Bueno, después de esta rendición nosotros debemos pasarle un informe especialmente filmado de que realmente se realizó y de la manera como se realizó la rendición de cuentas. Tenemos que pasar una copia. Por eso AUPASA nos va a regalar una copia especial para hacérsela llegar al señor secretario de este informe. Eso lo deben hacer todos los colegios del departamento oficiales. Bueno, se tenía un tiempo estipulado, se extendió más de lo previsto y quedaron muchas preguntas pendientes. Usted ahorita más o menos nos comentaba, pero ¿qué debe hacer la persona que esté interesado, que tenga algún interrogante? Pues hacer conocer la pregunta a la secretaría del colegio. Y nosotros con gusto se la trataremos de responder por medios escritos o con alguna evidencia. Al finalizar esta rendición de cuentas, señor rector, se presentaron las proyecciones. ¿Cuáles son las proyecciones de la institución? La proyección de la institución es llegar a que nuestros objetivos se cumplan a cabalidad, que la visión y la misión se vuelvan una realidad completa. La visión y está proyectada a 15 años y nosotros estamos que debemos estar con el ojo clínico puesto en esa visión para que se realice y nuestro colegio llegue a ser uno de los mejores del departamento en ese sentido. También seguir aspirando a ocupar los mejores puestos frente al IFES. También posesionar a nuestros deportistas, porque en nuestro colegio hay muy buenos deportistas, que infortunadamente no hay buena disciplina deportiva, para que ellos se posesionen de la imagen que deben gozar como buenos deportistas, y que la parte de la tecnología digital haga presencia en nuestra institución. Son los fundamentos, o sea, que en cada uno de los talleres aparezcan los elementos básicos digitales, por ejemplo, en mecánica, un torno digital, en ebanistería, que haya una molduradora digital, y así en cada uno de los talleres para que realmente nuestro colegio esté en buenos lugares técnicos. Señor rector, durante la rendición de cuentas, usted nos comentaba que se han obtenido cosas importantes para la institución, y más que gestión, es por lo que el colegio ha logrado realizar. Sí, hay que reconocer algunas cosas. Por ejemplo, mire, nos han regalado un programa es maravillosísimo que se llama Elaboración de Horarios. Ese programa nosotros no lo regalaron a todo el mundo a partir de la gobernación, solamente lo regalaron a 30 instituciones del departamento de las 283 instituciones que hay. ¿Y por qué no lo regalaron? Porque la Secretaría de Educación sí consideran que nuestro colegio es uno de los más abanderados en muchos órdenes. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La semana anterior, la red social de apoyo se capacitó en los temas de violencia. El martes pasado en la Biblioteca Pública Municipal se llevó a cabo la reunión de la red social de apoyo del municipio de Zapatoca. Tuvo dos objetivos, pero para que nos hable de este tema y de qué se trató esta reunión, hemos invitado pues a las dos personas que tuvieron pues la participación en esta reunión. En primera instancia pues fue la doctora Silvia Serrano, la psicóloga de la Comisaría de Familia. Doctora, ¿cuál fue el primer objetivo de esta reunión de la red social de apoyo? Bueno, un saludo a todas las personas de Telezapatoca. El objetivo era capacitar a todos los integrantes de la red social de apoyo sobre sus funciones, cuáles son nuestras competencias, el nodo comunitario, el nodo familiar, el nodo institucional, y que cada uno de nosotros supiéramos cuál era nuestra misión.
Bueno, Silvia, ahí también pues como que se concretó la entrega de un material y de unos botones que el año pasado la Gobernación de Santander pues había destinado para la red social de apoyo de Zapatoca. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, Patricia, la Gobernación el año pasado en uno de sus proyectos de fortalecimiento de las redes sociales de apoyo de los municipios, pues estuvo acá presente en Zapatoca y entre todos los integrantes de la red social de apoyo diseñamos unos botones y unos pendones cuyo objetivo es promocionar la red social de apoyo. El lema, pues finalmente, gracias al aporte que todos hicieron, fue red social de apoyo al municipio de Zapatoca, promotores del buen trato. Y finalmente, pues he aquí el resultado con los botones y con los pendones que están exhibidos en diferentes puntos. Bueno, ¿cuál es como el objetivo principal de esa red social de apoyo como para que todos los televidentes conozcan, doctora Silvia? Bueno, la red social de apoyo es un tejido social cuyo principal fin es promover el buen trato y evitar todo tipo de violencia en el municipio. Antes se llamaba la red del buen trato, ahora es red social de apoyo y pues abarca todo lo que sea buen trato en todas las poblaciones, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, jóvenes, padres de familia, instituciones educativas y toda la población en general. Bueno, gracias, doctora Silvia. También tuvimos en esta reunión la participación de Rebeca Duarte, trabajadora social, que viene de parte de la Secretaría de Salud Departamental. ¿Cuál fue el objetivo de usted asistir a esta reunión de la Red Social de Apoyo? Bien, el objetivo fundamental es socializar con la Red Social de Apoyo la resolución 0459/2012 en todo lo que tiene que ver con el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual infantil, violencia intrafamiliar familiar y violencia de género. Bueno, entonces, ¿qué pudieron conocer todos los participantes de la red social de apoyo de Zapatoca al respecto? Bien, básicamente es que partiendo del modelo de ley, podemos nosotros como red social establecer programas, planes, estrategias, diferentes actividades dentro de la comunidad a nivel educativo, a nivel preventivo, para minimizar el riesgo de violencia sexual infantil que se pueda presentar en el municipio. Bueno, de pronto usted que tiene la oportunidad de viajar por varios municipios de Santander realizando estas actividades, ¿cómo está esa situación de violencia en los municipios, en Santander? ¿Se están presentando casos de abuso sexual, de violencia intrafamiliar? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, tristemente las estadísticas a nivel Santander están un poquito elevadas, pero desde el Comité Interconsultivo de Violencia Sexual Departamental confiamos que esas estadísticas elevadas se deben a que la gente, ya conociendo el amparo de ley, están haciendo las denuncias, se están acercando a denunciar y que no sea porque han existido más casos de violencia sexual. Bueno, también de pronto aprovechar que están los televidentes pendientes pues de esta nota del magazine. De pronto algún televidente tiene una inquietud porque está siendo víctima de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de los diferentes tipos de violencia que existen. ¿Qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Y lo importante es que no se queden callados y denuncien. Exactamente. El llamado a todos es que no nos dé miedo, que nos acerquemos a denunciar y que recordemos que puede existir la denuncia anónima. Además, aquí dentro del municipio cuentan ustedes con entidades que les pueden apoyar. Básicamente, cuando se da un caso de violencia sexual infantil, hay tres frentes de acción, que son el sector salud, que es donde se maneja a la víctima en su parte integral en salud, el sector protección, que es comisaría de familia y bienestar familiar, y el sector justicia, que es comisaría de familia, policía nacional y fiscalía general. Bueno, sí, hoy en día pues se está fomentando y se le está dando, y para esto también es este medio, para darle a conocer a las personas lo importante que es que no se queden calladas, que acudan a las diferentes instancias del municipio. En los casos de pronto ya no de violencia sexual, de abuso sexual, de acoso sexual, sino los casos que se ven más a día de los problemas en las familias, de los golpes, de los gritos, de los insultos, ¿qué se puede comentar al respecto o qué les puede aconsejar a las familias de Zapatoca? Bien, entender primero que todo que la violencia intrafamiliar se da en todo nivel.
que no nos dé pena acercarnos a comentar un caso de violencia intrafamiliar, violencia de género, es decir, violencia hacia la mujer, violencia hacia el hombre, que también se presentan casos, sino que entendamos que eso se presenta en todos los estratos, en todos los niveles, y que podemos buscar apoyo. Muchas veces estas situaciones de violencia intrafamiliar se dan por el acoso económico, por la falta de tiempo de atender a nuestros hijos, y entonces los atendemos de una forma indebida. Entonces, acerquémonos a las instituciones prestadoras de servicios que nos pueden ayudar, nos pueden orientar, y hagamos también una educación oportuna a nuestros hijos en cuanto a la parte de violencia sexual, es decir, que todos debemos saber que tenemos un cuerpo que debemos conocer y hacer respetar. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias por todos estos aportes que le dio a la red social de apoyo de Zapatoca y estos consejos que le está dando a los televidentes. Con todo gusto, y les felicito porque en esta visita pude reiterar el que ustedes, municipio de Zapatoca, es un municipio muy bien conformado a nivel de red social de apoyo, realizan un trabajo en equipo bastante fructífero, y la muestra está en que la estadística de casos de violencia sexual infantil en el año 2014 está en cero. Bueno, muchísimas gracias, y recordarle a todos los televidentes que es importante entonces buscar ayuda, buscar apoyo. Para eso es la red social de apoyo del municipio de Zapatoca, donde está conformada por la comisaría de familia, donde están las psicólogas de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio, donde están las IPS, donde están las EPS, donde está la personería municipal, las diferentes instancias en las cuales ustedes pueden acudir a buscar apoyo si está siendo víctima de algún tipo de violencia. Recordar que el silencio no nos va a ayudar. Este fue entonces otro informe para la nota de salud de su magazine Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Hoy celebramos con orgullo porque el país que nos vio nacer es mucho más fuerte. Hoy nos alegramos más porque podemos contarte que Colombia es un país lleno de hechos positivos y relevantes. Porque hoy te contamos que somos millones de colombianos que dejamos en alto el nombre de nuestro país. Casi 5 millones de compatriotas representando nuestro talento y llevando la batuta de la alegría alrededor del planeta. Hoy nos sentimos aún más orgullosos y unidos a este país que llena de sabores al mundo, que lo hace mover las caderas, reír con fuerza o llorar de emoción levantando estadios enteros. Cuéntale a todos que naciste en el país con mayor variedad de frutas en la tierra, el tercero con más agua dentro de su territorio y el hogar perfecto para el 10% de la biodiversidad mundial. Cuéntales que en tu país la gente, los paisajes, las ciudades y la alegría son patrimonio de la humanidad. Recuérdale a todos donde estés que nuestras esmeraldas son el regalo más especial, seguidas por 500 millones de flores que adornan con sus colores el mundo. Alégrate por leer en casi cualquier idioma esas mariposas amarillas que nos llenaron de fama. Cuéntales que en Colombia la creatividad, el empuje y la innovación son una actitud. Escribimos, pintamos, investigamos, enseñamos, educamos, inventamos, creamos, descubrimos y siempre estamos dispuestos a lograr lo que soñamos. Porque mientras trabajemos juntos, demostraremos que somos un país lleno de respuestas para el mundo. Un país que pasó de ser interrogante a ser la respuesta para el mundo moderno. Hoy celebremos nuestra independencia con una nueva voz que dice fuerte y orgullosa: la respuesta es Colombia. Con el triunfo para Brasil inició el Campeonato Mundial de Fútbol, y con el triunfo para El Porvenir finalizó el Campeonato Municipal de Tejo. Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de Tele Zapatoca, proyectando la imagen actual. Se inició la fiesta del fútbol, se inició el campeonato mundial número 20, categoría de mayores, rama masculina, en territorio suramericano, más exactamente en Brasil, el país más grande, por cierto, del continente. El pasado jueves, antes de ayer, se inició el campeonato mundial.
con la inauguración en Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo. El acto inaugural duró 40 minutos y participaron 1.200 personas en el mismo. Y posteriormente comenzó a rodar el balón, es decir, se paraliza el mundo alrededor de un balón. Comenzó a rodar la pelota con el partido Brasil-Croacia, correspondiente al grupo A, donde la selección local debutó contra una selección europea. El primero en tocar la pelota en el Mundial fue la selección de Croacia. El primer gol fue casualmente un autogol de Marcelo de la selección de Brasil, que comenzó perdiendo y terminó ganando 3-1. Y hay que decir que el goleador después de la primera jornada fue Neymar. Neymar, que marcó 2 goles para la selección de Brasil, jugador del Barcelona español, que también, aparte de marcar 2 goles, irse de goleador después de la primera fecha, también fue el primer jugador amolestado de la Copa del Mundo. Y la primera decisión arbitral polémica, porque en ese partido, que Brasil le gana 3-1 en la selección de Croacia, 1-1 al final del primer tiempo, con autogol de Marcelo para la selección de Croacia y gol de Neymar para Brasil. Luego, en la etapa complementaria, hubo una jugada que realmente no fue penal y el árbitro japonés, un policía japonés, que fue el árbitro del primer partido del Mundial, lo determinó como pena máxima, que realmente no existió, y que Neymar puso el 2-1. Y finalmente, la figura del partido, Oscar, un jugador brasileño del Chelsea de Inglaterra, puso el partido 3-1 para el marcador definitivo. En el momento en que grabamos esta nota, que vamos a hablar de Tejo en contados instantes con don Expedito Rueda Ardila, se había jugado el primer partido del Mundial. Colombia debutó hoy, obviamente, a las 11 de la mañana, hora de nuestro país, contra la selección de Grecia en Belo Horizonte. Fue el primer partido de la selección colombiana, que volverá a jugar el próximo jueves, también a las 11 de la mañana, el jueves de Corpus, por cierto. El día 19 de junio jugará en Brasilia contra la selección de Costa de Marfil. El último partido de Colombia en la primera fase será el martes 24, después del lunes festivo. Jugará en la ciudad de Cuiabá contra la selección de Japón, una selección asiática. Esos son los 3 partidos de la selección colombiana en su grupo, en el grupo C, en la primera fase. Es decir, la fiesta del fútbol que estaba por llegar ya es un hecho, ya se está realizando en territorio brasilero. 64 partidos en un mes prácticamente, del 12 de junio al 13 de julio próximo. Pero así como comenzó el Campeonato Mundial de Fútbol con la participación de la selección colombiana, después de estar ausente en Corea y Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, es decir, después de 16 años de ausencia, también terminó el campeonato local de Tejo acá en Zapatoca el pasado sábado 7 de junio en las canchas del Club Campestre. Y para hablarnos de esta materia, de este tema, nos acompaña Expedito Rueda Ardila. Expedito, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Néstor. Bueno, finalizó el campeonato, que tuvo la presencia de 7 equipos, uno de ellos del vecino municipio de Betulia. Eran 7 equipos, jugaban a 2 vueltas, clasificaban los 4 primeros para semifinales, ganadores por el título, perdedores por tercero y cuarto. ¿Qué sucedió finalmente en el campeonato? A ver, Néstor, sí, el sábado pasado se jugó la gran final del campeonato de Tejo. Pasó en primer lugar a la final el equipo del Porvenir. En segundo lugar pasamos 3 equipos empatados para disputar segundo, tercero y cuarto. Como dice el reglamento, se disputó a 3 lanzamientos cada jugador. Se juegan los 3 equipos en una sola cancha. Pasamos de segundo el Club Campestre. Tercero pasó Construcciones Lucho y cuarto Betulia. ¿Usted recuerda cuáles fueron los 3 equipos que no clasificaron entre los 4 primeros? Es decir, que quedaron eliminados al término de la primera fase, que fue a 2 vueltas. Quedó eliminado Panadería Flor, Los Novios, y no tengo en este instante el nombre del otro equipo. Del tercer equipo eliminado. Bueno, y se jugaron las semifinales entonces entre Porvenir y Betulia, por ejemplo. ¿Quién ganó ese partido? Entre Porvenir y Betulia ganó Porvenir. Sí. Y jugaron el Club Campestre, que pasó segundo, contra Construcciones Lucho, que pasó tercero. Ganó Construcciones Lucho y fue a disputar primero y segundo el Porvenir con Construcciones Lucho. Ganó el Porvenir. Construcciones Lucho quedó segundo. Betulia y el Club Campestre jugaron para disputar tercero y cuarto y ganó el Club Campestre. Es decir, que quien pasó de primero al término de la primera fase, el todos contra todos a 2 vueltas, que fue el equipo del Porvenir, finalmente lo ratificó en la fase definitiva, llevándose el título, siendo campeón.
Construcciones Lucho, que ha pasado tercero, terminó siendo su campeón al final, porque derrotó al segundo y perdió la final del campeonato, con Porvenir. Y el Club Campestre, que ha pasado de tercero, terminó en el tercer lugar. Y Betulia, que ha pasado de cuarto, se mantuvo ahí, en el cuarto lugar. Correcto. Sí. Bueno, eso en cuanto a las posiciones. ¿Qué se llevaron esos equipos? Porque apenas terminó el campeonato, ustedes inmediatamente premiaron. Exacto. El campeón, que fue el equipo del Porvenir, le entregamos un trofeo muy hermoso. Le cuento que en los últimos 15 años la mejor premiación en cuanto a trofeos fue la que se entregó este año. Entonces el campeón se llevó un magnífico trofeo y 150,000 pesos en efectivo, y más otro premio que dio el Club Campestre. ¿Consistente en qué? Una canasta de cerveza. El segundo puesto, que lo ocupó Construcciones Lucho, también se llevó un magnífico trofeo, 100,000 pesos en efectivo y una canasta de cerveza también se le dio. El tercer puesto, que lo ocupó el Club Campestre, un ejemplar, un trofeo muy hermoso y 80,000 pesos en efectivo. Y el cuarto puesto, que lo ocupó Betulia, también se llevó un muy bonito trofeo y 70,000 pesos en efectivo. O sea, la premiación consistió en trofeos, dinero en efectivo y los premios que usted me hablaba que dio el Club Campestre. Hablemos de lo que fue la parte individual. ¿Quiénes ganaron y qué premios se llevaron? A ver, la parte individual. El puntaje individual lo ganó Aníbal Díaz del equipo de Betulia con 126 puntos. Se le entregó medalla y 20,000 pesos en efectivo. El campeón de mechas lo ganó Ignardo Romero con 17 mechas del equipo Construcciones Lucho. Se llevó un trofeo. En bocines el campeón fue Abelardo Buitrago del equipo El Porvenir. También se le entregó un muy bonito trofeo. El campeón de moñonas, Miguel Macías del equipo El Porvenir, también se le entregó un muy bonito trofeo. Y la ronda de capitanes la ganó Braulio Layton del equipo del Club Campestre, también se le entregó un muy bonito trofeo. Correcto. ¿Se fue contenta la gente con la premiación? La gente quedó muy contenta. Hicimos esto, les preparamos un piquete para todos los participantes del campeonato, un piquetico de integración. La gente fue muy contenta, inclusive después de la premiación bailaron un rato hasta medianoche y la gente fue muy satisfecha, que es lo importante. La asistencia de público, ¿qué tal? Me imagino que la final fue la mejor presencia de público, pero comparado con otros campeonatos. Pues comparados con otros campeonatos, yo quedé admirado porque teníamos las interclases. Y yo pensé que no iba a haber esto. O sea, se cruzó la final del campeonato con las interclases del Santo Tomás. Exacto, sí señor. Y hubo muchísimo público, muy, muy buena participación el día de la final. ¿Y las fechas atrás qué tal? Las fechas de atrás hubo buen acompañamiento. Es que Betulia, le cuento que trajo muy buena barra. Sí. Y la gente de Zapatoca tuvo muy buen acompañamiento. Estuvo espectacular ese acompañamiento el sábado. ¿El nivel de juego? Muy bueno, porque es que aquí estamos mirando puntaje individual, el campeón de mechas son 17 mechas, el campeón de bocines son 6 bocines, el campeón de moñona sí no hubo, sino una sola moñona en todo el campeonato, que la hizo este señor Miguel Macías. ¿Cuánto duró el campeonato? ¿En cuánto tiempo me refiero? El campeonato duró 7 fechas. ¿Qué viene ahora a continuación? Ahora a continuación viene el campeonato de minitejo mixto. ¿Ya abrieron inscripciones? Ya abrimos inscripciones, sí señor. Esto, y tan pronto terminemos el campeonato de minitejo mixto, estamos mirando a ver cómo hacemos un encuentro con San Vicente, Betulia, Galán, Bucaramanga, Girón y Zapatoca. Sí, ¿eso sería un solo día? Eso sería, no, toca programarlo en un puente para jugar sábado, domingo y lunes. Sí. O sea, el lunes terminar con un piquete de integración y que después de mediodía la gente quede libre para viajar. Es decir, un fin de semana que el comienzo de la semana siguiente sea con puente incluido. Así sería. Lo del campeonato de minitejo, los requisitos para poder participar. Los requisitos, tiene que haber mínimo una mujer en el equipo o mínimo un hombre. Sí, tiene que ser mixto, necesariamente no importa la cantidad de hombres o mujeres. Exacto, y que a la hora de salir a la cancha a jugar, debe ser mixto el equipo. Correcto. No que si hay 4 hombres y una mujer van a jugar 4 hombres. Debe estar la mujer jugando. Sí, o si son mujeres, el equipo de mujeres debe haber un hombre en el juego.
Son 5 jugadores por equipo. 5 jugadores, hablo en general, entre ambos sexos. Son 5 jugadores, pero salen a jugar 4. Correcto. 5, claro, correcto. 5 en planilla, 4 juegan. ¿Y valor de inscripción? Valor de la inscripción, 100 mil pesos de equipo. ¿Dónde se pueden inscribir? Se pueden inscribir con el profesor Chaparrito en la papelería, con Chepita en la venta de seguros, o directamente en el Club Campestre con Raúl, con el administrador Raúl Navarro, o con mi persona. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscripciones? ¿Cuándo arranca? Esto tenemos planeado empezarlo en un mes. ¿En un mes? ¿Después del Mundial? Después del Mundial, sí. No, ahorita está la fiebre mundial y tenemos que esperar que pase el Mundial. O sea, después del Mundial arrancaría. El sábado siguiente, después del Mundial, sería el día 19 de julio, previo a la fiesta del Grito de Independencia. Exacto, empezamos con un grito allá en el Miniteo también. Bueno, Espedito, muy amable, le agradezco mucho. Gracias, Néstor, y gracias a Upasa, que siempre nos ha colaborado, ha estado pendiente de este deporte tan bonito como es el tejo. Bueno, para cerrar la información esta noche, no solamente Colombia participa en el Mundial y los aficionados que han ido y la cantidad de periodistas que han ido a cubrir el evento, sino la parte arbitral. Los árbitros colombianos pitaron el partido México, o estuvieron en el partido México-Camerún en el día inmediatamente anterior. En ese compromiso se efectuó en la ciudad de Natal, es decir, los árbitros Wilmar Roldán, Eduardo Díaz y Humberto Clavijo. Nos vamos por la noche de hoy, estaremos de nuevo la próxima semana. Para todos, gracias, permiso. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus cafetales y sus llanos orientales, vive las flores en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Este son, viajar por Colombia con emoción. Recorre Colombia con alegría, porque es mi tierra, la tierra mía. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, ay mi Colombia. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Viaja por Colombia, vívela. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Para quienes se preparan y van con la mirada siempre en la meta. Para aquellos que nunca se rinden. Para quienes lo harán las veces que sea necesario. Para quienes se superan a sí mismos dejando huella en su camino. Quienes se preparan para sorprenderse. Existen situaciones que nunca olvidaremos. Momentos en los que estaríamos dispuestos a dar un sí para todos los que asumen el compromiso consigo mismos, con su país. Hagámoslo ahora, hagámoslo siempre. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Y de esta manera llegamos al final de una emisión más del Magazine Cultural de Telezapatoc. Les recordamos que este domingo 15 de junio se llevarán a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2014. Invitamos a toda la comunidad a hacerse presente en las urnas de votación, ya que si no votamos, los demás elegirán por nosotros. ¡Feliz fin de semana!